Bienvenidas y bienvenidos a Pacto Social, un programa de conversación organizado por ICARE y que quiere ser un espacio de reflexión sobre Chile y los desafíos de nuestra convivencia. Queremos ser un espacio abierto, diverso y plural para hablar de nuestros consensos y también de nuestros disensos y especialmente poder construir juntos respuestas a temas tan importantes como el proceso constitucional, urgencias sociales, el desafío económico, cambio climático, entre muchas otras. En este primer capítulo, el que está siendo transmitido por las plataformas de ICARE, EMOL TV y Radio Bio Bio, tenemos a dos grandes invitados, dos investigadores sociales de gran trayectoria y con los cuales queremos entender mejor el momento social y político que está viviendo Chile. Muchas gracias por estar con nosotros. Está Katy Araujo, que es académica de la Universidad de Santiago y doctora en estudios americanos. Su trabajo, desarrollado fundamentalmente desde el campo de la sociología, cuenta con publicaciones muy importantes, nacionales e internacionales, entre las que destacan Evitar lo social y los tensados, para leer El octubre chileno, Cómo estudiar la autoridad, entre muchas otras. Katia, muchas gracias por acompañarnos. No, encantada de estar acá. Nos acompaña también Juan Pablo Luna, que es académico de la Universidad Católica de Chile, doctor en Ciencias Políticas, cuenta con un amplio catálogo de publicaciones, también nacionales e internacionales, entre las que podemos mencionar En vez del optimismo, crisis de representación política en el Chile actual, y su último libro, La chusma inconsciente, la crisis de un país atendido por sus propios dueños. Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, gracias por estar aquí. Además, en este momento tan especial, estamos ahora de un plebiscito histórico, y el objetivo de esta conversación es ponerle un poquito de perspectiva, de distancia y profundidad al momento, ¿eh? Y salir de lo coyuntural, a ver si ustedes nos pueden ayudar a iluminar lo que estamos viviendo. Y para empezar, me gustaría ver si podemos partir de una reflexión un poquito más global, más amplia. Y me gustaría leer un breve texto. La última Bienal de Venecia tuvo por nombre Cómo viviremos juntos. Y estas son unas palabras que dio Hashim Sarkis, que fue el curador. La pregunta ¿cómo viviremos juntos? Es de hecho muy antigua. Los babilónicos se la hicieron al momento de construir su torre. Aristóteles se la cuestionó mientras escribía sobre política. Su respuesta fue la ciudad. Durante la Revolución Francesa y Americana se lo preguntaron. Incluso Timmy Thomas lo planteó apasionadamente en su canción Why Can't We Live Together? ¿Por qué no podemos vivir juntos? Cada generación se siente obligada a abordar este interrogante y generar su propia respuesta. Abramos una pregunta entonces sobre este complejo siglo XXI y las dificultades de la convivencia a nivel global. Y tal vez eso nos permita entender que Chile tiene, por supuesto, ciertas singularidades, pero somos parte de algo más amplio. Katia, ¿cómo...? Bueno, yo creo que es quizá hoy día un lugar de consenso en general, que estamos en un momento complejo de transformaciones del mundo y a muchos niveles, ¿no? Hay a todos los niveles, hay disputas geopolíticas por una reestructuración del, ¿no?, de estas relaciones geopolíticas y del poder geopolítico, que son muy importantes. Estamos, yo creo que en un momento verdaderamente de transformación en términos, y como todo lo muestra, en términos de lo que tiene que ser nuestra reflexión sobre la relación con el planeta, con la naturaleza, y por lo tanto con los modelos de desarrollo. Y no, pero también estamos en un momento, me parece que eso es esencial, porque quizás está más cerca de las cosas que a mí me preocupan del mundo, en que las maneras en que hacíamos las cosas para organizarnos, gobernarnos, ordenar el mundo, producir lo que necesitamos, etcétera, las maneras de hacer las cosas han dejado de ser funcionales, adecuadas, y tenemos que reinventar formas de hacer las cosas y formas también de hacer sociedad. Y eso está, yo creo, trayendo mucha incertidumbre. Con esta cosa muy general de forma de hacer las cosas, me refiero, por ejemplo, a la política, ¿no? A cómo eso cambió. En el fondo es la pregunta por quién hace las cosas, cómo hace las cosas, de qué manera hace las cosas. Si teníamos algunas certezas, ¿no?, que vinieron de mucho tiempo, de cómo se gobernaba, cómo se hacía política,
de cómo se criaba, de cómo organizábamos la vida social y hacíamos diferencias entre unos y otros, cómo, etcétera. Y eso yo creo que es esencial. Entonces, vamos, me parece, ese es el punto que yo creo que lo que pasa en Chile entronca con lo que está ocurriendo. En ese momento de incertidumbre y al mismo tiempo con desafíos extremadamente grandes. ¿Son los desafíos los que producen incertidumbre? También, pero no solamente eso. Es un camino que nos ha llevado a este punto. Entonces, evidentemente hay cosas que uno puede discutir acá, pero que son cosas que uno las está viendo en otros países, no solo de la región. Cuando hablamos de política, cuando hablamos, por ejemplo, de la relación entre los ciudadanos y las policías, cuando hay un cambio... yo diría realmente central y no estamos muy seguros hacia dónde vamos. Y por lo tanto, me parece que es el momento de la acción, ¿no? De la agencia. Es muy importante en estas cuestiones de transformaciones. ¿Cómo ves tú ese punto, tal vez, de que las formas ya no son, tal vez, las maneras de hacer, necesarias, ¿no? O insuficientes, sí. O tal vez cambiaron las preguntas? No, yo coincido. Yo creo que tenemos... esto es como el cambio climático, digamos. Es un problema de las mismas dimensiones, ¿no? O sea, la sociedad ha cambiado de tal manera que la economía ha cambiado de tal manera, la geopolítica ha cambiado de tal manera que hoy es imposible o muy difícil, ¿sí? Que funcionen las instituciones, los modos de hacer política, los modos de ordenar la sociedad y la vida social que funcionan hasta ahora. En ese sentido, digamos, para agregar a las crisis de las que hablaba Katia, yo creo que una de las crisis centrales de las cuales hablamos poco en general. Estamos más preocupados de la crisis de la democracia y de la recesión democrática, pero también hay una crisis del Estado-nación como continente del fenómeno político, social, económico, ¿no? Y todo eso se manifiesta en Chile, donde además se agregan algunos problemas más nacionales, ¿no? Y solo para agregar uno más, digamos, pero que es bastante obvio, está todo el tema del cambio en la comunicación social y el cambio en las redes sociales y la forma en la cual también interactuamos, que contribuye y es parte de... Yo no diría que es la causa, ¿no? Y hay muchos análisis que tienden a ver esto como la causa de la crisis política. Yo creo que es más bien una expresión de esa crisis, ¿no? La crisis tiene que ver más con temas estructurales de fondo. Y creo que algo que en lo que hemos coincidido con Katia en conversaciones previas es que hay que entender que la política como la conocemos, ¿sí?, hoy no puede sacarnos del lío en el que estamos, ¿no? Y de alguna manera esta crisis desborda a la institucionalidad. Y muchas veces, dado que estamos en ICARE, digamos, yo escucho, por ejemplo, al sector empresarial demandar a la política soluciones y salidas a la crisis que hoy la política sola no puede generar, ¿no? Por las restricciones que tiene, por los constreñimientos que tiene y por cómo esta crisis hace que ser político hoy sea estar en un zapato chino, básicamente. A ver, pero sigamos con ese hilo, porque yo creo que es interesante el diagnóstico. La política está desbordada, la política es incapaz, nos movemos a Chile, sabemos que hay un fenómeno global, pero podríamos pensar que también es una cosa muy, muy presente en Chile. ¿Tú compartes el punto, Juan Pablo, de que la política en el fondo no podría ser capaz o no tiene las herramientas para poder salir y tal vez hay que buscar otras fórmulas para pensar en cómo avanzar? No disyuntivas, pero sí. Quiero decir, yo creo que la política, los partidos políticos, los políticos, las políticas, son indispensables, por una razón que yo creo que es esencial. En general, la vida social, hay funciones de mediación, siempre han existido, ¿no? Funciones de mediación. Por ejemplo, la gente que se dedica... No sé, los médicos hoy son mediadores entre el conocimiento
y las personas que no tienen ese conocimiento y que ellos puedan entregar. Y la política ha tenido siempre una función de mediación. Y uno, yo creo que uno de los riesgos más grandes es perder de vista que esas funciones de mediación son esenciales para la vida social. Tú no necesitas tener esos actores que medien, porque esa función de mediación también te permite, bueno, llegar a algunos puntos más o menos de acuerdo, más consensuales, y no mantenerte en una especie de pluralidad, que es una pluralidad donde no nos vamos a poder poner de acuerdo, donde todo va a seguir como yendo en direcciones muy distintas. Entonces, en ese sentido, yo creo que la política, los políticos, las políticas, el sistema político, tiene que continuar. Pero lo que punto no es, me parece eso, es... pero tiene que cambiar y tiene que transformarse en función de lo que ha ocurrido. En mi diagnóstico, una de las cosas esenciales que ha ocurrido es que es básicamente como un desacople. Las lógicas que ordenaban el mundo de la política, ¿no? Este mundo de la política, se han mantenido en buena medida, erosionadas, etcétera, mientras hay una sociedad que fue cambiando de una manera increíble y sus propias lógicas, principios, racionalidades se alejaron cada vez más de estas lógicas. Y entonces es el mundo de la política el que tiene que encontrar unas formas de repensar su propia función, que no tiene todo, o sea, no sé, no tienen ciertos lugares de privilegio que antes pensaban que tenían. La política pensó que tenía un lugar que era el lugar de organización social, ¿no? Y no lo tiene, entonces hay que comenzar a compartir, hay que producir nuevas lógicas, y eso creo que es muy importante, y eso tiene bajadas súper concretas en términos de mecanismos, en términos de formas, de estilos de gestión del propio poder político. Esa yo creo que es un poco la tarea que está en juego, porque lo que tenemos hoy es un enorme desacople de estas lógicas societales con las lógicas políticas, que creo que es lo que nos tiene en el lugar en el que estamos, porque eso hace también muchas cosas, una de las cuales es que efectivamente la política no haya sido capaz de absorber y elaborar a tiempo y de manera adecuada estos cambios que entonces terminaron como fermentando, ¿no? Como cuando uno deja algo, el proceso de fermentación, si uno no hace algo con eso, el proceso de fermentación continúa. Y entonces en algún momento uno ve que eso se convirtió en otra cosa. Y esa cosa a veces uno ya no la puede reconocer y tiene sus propios caminos. Entonces creo que es eso. Ni la puede contener, exacto. En ese sentido yo estoy de acuerdo con Juan Pablo, solamente diciendo que a veces en esta lectura uno dice, bueno, pero uno podría prescindir. No, no se trata, yo creo que no estamos en la posición, a veces como de prescindir, es como transformar y armar, poner un nuevo lugar, ¿no? O sea, esta cuestión... Si puedo ahí... Por favor. Porque me interesa esta lógica de mediación que planteaba Katia. Las sociedades siempre tienen mediadores, ¿no? Y lo que ha pasado es que la política se ha retirado en Chile en particular, digamos, el ejercicio de mediación y de brokerage. Arturo Valenzuela le llamaba brokerage, ¿no? Brokers que intermedian favores, digamos, intermedian demandas, conectan la política grande con la política chica, ¿no? Y en eso había, digamos, una estructura partidaria de múltiples partidos, había una estructura estatal, digamos, que organizaban y texturaban el sistema político. Cuando la política se retira, ¿sí? Y se retira porque tenemos un sistema que opera desde arriba, opera durante mucho tiempo básicamente generando gran parte de las candidaturas desde Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, ¿sí? Y yendo al territorio de una forma muy pragmática, instrumentalizando mucho a la sociedad, entran otros actores que generan mediación. Entonces, el desacople y uno de los mecanismos en que yo pensaba cuando Katia hablaba es durante la pandemia tenemos un sistema político tensionado por las cajas de ayuda social que iba a entregar el gobierno y si las cajas, cómo se distribuían y quién proveía los insumos y si esos insumos eran donados por el empresariado o eran
en qué condiciones eran comprados por el Estado y el sistema político polarizado en esa lógica, ¿no? Y no sé si polarizado, tensionado en esa lógica y en ese debate. Y en el territorio las mejores cajas las daba bandas de narcotráfico, que en las cajas ponían proteína, ¿sí? A diferencia de los productos que mandaba el gobierno, que eran fideos y arroz, ¿no? Entonces, cuando el Estado se retira, cuando la política se retira, y se retiró en Chile, ¿sí? Hoy no solo tiene que volver a mediar, sino que tiene que volver a recuperar territorio y tiene que volver a recuperar funciones que hoy en Chile cumplen otros actores, que le ponen condiciones a la política, que le ponen condiciones a las fuerzas de orden, a las fuerzas de justicia, y que restringen los derechos de ciudadanía a los que acceden nuestros, nuestros conciudadanos. Entonces, parte del descontento, de la frustración, de la rabia, ¿sí? Proviene de sectores que han estado por mucho tiempo abandonados, ¿sí? Y a los cuales hoy les invitamos a vengan y hagamos la casa de todos, ¿no? Es difícil, ¿no? Ahí está el fermento del que hablaba Katia, digamos. Esa cuestión es utópica, es muy difícil de pensar. Hagamos un enganche con eso, con la coyuntura, ¿cierto? Porque en el fondo está este diagnóstico que ustedes además han desarrollado en mucho trabajo. Entre otros, varios los indican ustedes como personas que en sus investigaciones anticiparon de alguna manera el estallido. Y la respuesta de la política al estallido fue el acuerdo del 15 de noviembre y el proceso constituyente, ¿cierto?, que hemos estado viviendo los últimos meses y que hoy día además estamos a horas de que digamos, los chilenos votemos y definamos hacia dónde seguir. ¿Cómo crees tú, Katia, que ha sido esa respuesta en esta complejidad? ¿Qué luces y sombras le ves tú al proceso respecto a la cuestión de fondo, respecto al desafío más importante y más grueso de la política a propósito del diagnóstico que recién estaban compartiendo? Y más allá del resultado del plebiscito, la cuestión social que está en juego. Sí, yo voy a responderte, pero yo quería retomar algo, ¿puedo? De lo que había dicho Juan Pablo. No, yo voy a responderte. No, porque yo creo que ahí hay algo que insistir y que tiene que ver con la respuesta que voy a dar, porque, bueno, puedo empezar por ahí. A mí me parece que fue una salida virtuosa porque hay algo de fundamental en una constitución y simbólicamente, imaginario, es esencial, hay algo que se inscribe simbólicamente, pero que creo que fue un error pensar que había que ponerlo todo ahí como ocurrió. Hemos perdido mucho tiempo. Estamos al 2022 y en realidad todavía no tenemos lo que yo sí creo que hay que hacer. Son como grandes acuerdos puntuales, quizá nacionales, transversales, y la construcción de algunos puntos transversales de acuerdo y un ordenamiento en torno a esos puntos transversales. Y yo creo que en parte todo eso ocurrió, en parte, yo no sé, porque no puedo entrar en la cabeza de todo el mundo, que eran los verdaderos actores, pero yo creo que en parte ocurrió un poco por lo que dice Juan Pablo, que es a lo largo de las últimas décadas, de todas maneras, la política se construyó en torno a las disputas electorales, por diferentes razones, porque primero había grados de consenso y de articulación tras bambalinas, digamos, etcétera, una cosa más consensual, y luego los grandes momentos épicos eran los momentos electorales, cuando había más, ¿no?, más ruido que nueces en el fondo, pero más ruidos que nueces porque había unas ciertas mínimos acuerdos, hasta que en algún momento yo creo que fue el momento del retorno de la política, y en ese momento el retorno de la política, que yo creo que ha venido hace unos años atrás, o sea, quiero decir, salirse de las bambalinas y realmente que esta fuera una disputa más consistente, abiertamente, no dejó de existir estos modos de pensar que en el fondo se trataba de una lógica electoral, y una lógica electoral es básicamente quién gana y quién pierde, porque en una elección, como todo el mundo dice, alguien gana y alguien pierde, pero cuando tú pones así el término de la disputa política, estás reduciendo de una manera asombrosa el debate, la capacidad de diálogo y la capacidad de construir futuro, la estás simplificando de una manera absurda. Entonces, volvió la hora de la política, y yo creo que la política en general,
la política y todos los actores políticos no renovaron la imaginación política y la consiguieron construyendo en esta oposición, de, ¿no?, en este yo gano y no pierdo, es decir, una cabeza electoral en vez de una cabeza de gobierno, o sea, ¿no? De conducción. De grandes desafíos, de intermediación, sí, era solo una competencia. De gobierno en el sentido más general. Sí, política, ¿no?, en grande. Sí, de la política en grande. Y eso yo creo que ha sido muy complicado y que sigue siendo muy complicado. Es como que estamos en un momento, yo creo que es un retorno a la política normal al país, ¿no?, como a todos lados, pero con una cabeza como si nos hubiéramos quedado hace 40 años y hubieran dos posiciones. Y en realidad eso no sirve, porque las posiciones son mayores, entonces el riesgo de polarización, etcétera. Pero sobre todo, de empobrecimiento del debate, creo que es muy grande. Entonces, creo que eso es un tema que por eso se pierden los territorios, por eso uno se desconecta. Están tan interesados en ganar, en perder, que en realidad... Y encerrados en su disputa chica, ¿eh? Claro, es como un terrenito chico así, sí. Mientras que la sociedad está ocurriendo una cantidad de cosas increíbles que requieren ser miradas y requieren ser miradas de otra manera, de una manera, bueno, elegir algunos puntos. Yo sé, la política y la sociedad son espacios en donde lo que hay son confrontos... poderes distintos y disputas de poder, o sea, eso no lo vamos a quitar, y posiciones completamente distintas, cada uno piensa, tiene una idea, pero bueno, construir algo que sea un debate desde esa mirada más general, yo creo que ha sido uno de los empobrecimientos más grandes que la política le ha regalado al país en el último tiempo. Entonces, ¿qué pienso? Pienso que era un proceso extremadamente virtuoso, desde el comienzo una salida, pero creo que el gran error fue pensar que eso iba a ser la solución, porque no seguirá sin ser la solución a los grandes problemas que tiene el país y a las urgencias que tiene el país. Obviamente, es muy importante, yo no estoy negando la importancia, pero lo otro... Pero se le pusieron todas las fichas a un proceso que hubiera sido complementado con otros acuerdos, con otros diálogos, con otros procesos. Que hubiera permitido también, yo creo, que este proceso tuviera condiciones, mejores condiciones para desarrollarse, porque creo que ahí se construyó de nuevo esta dimensión, tú lo has dicho varias veces, así como el mismo tipo de debate político que en el Congreso, de un lado a otro. Es decir, se tiñó de algo porque al costado no había nada que pudiera ir procesando de otra manera las confianzas también, ¿no? Las confianzas de que uno efectivamente está dispuesto ahora a aportar a cierto tipo de cambios, o las confianzas de que en realidad, por supuesto, hay momentos de gran disputa, y esos momentos políticos de gran disputa existen, ¿no?, en donde la población se mueve. Pero también de diálogo y acuerdo. O sea, exacto. Y entonces esos procesos tienen que ser acompañados al costado. Tú no le puedes poner todo a 134 personas, que son además personas, porque son personas que tienen que verse todos los días, que viven en un universo muy cerrado todo ese tiempo, y ponerle a cargo de esas personas que ellos resuelvan procesos que no están siendo elaborados al costado, que tendría que haber sido conversaciones políticas, acuerdos para entrar en ciertas dimensiones, no sé, desde políticas fiscales hasta cosas que tienen que ver con prioridades. Yo, bueno, eso lo podemos quizá conversar, pero yo quisiera no perder la oportunidad y no olvidar que, por ejemplo, la educación es un tema en que tenemos que hacer un acuerdo, un verdadero acuerdo, o sea, un abordaje. Entonces yo pienso que ahí, esa sería mi posición respecto a eso. Coincido, creo que y siempre pensé que la constituyente era necesaria, pero no era suficiente, y que había que apalancarla y apañarla con procesos de concertación social y de acuerdos nacionales sectoriales. También creo que dada la regionalización o la segmentación regional que hoy vemos en el país, también hay que llevar eso, digamos, a distintas bajadas territoriales y tal vez empezar por ahí. Pero creo que el problema fundamental de la convención, yo creo que está en que le pedimos mucho, ¿no? Y a mí lo que me asombra un poco, digamos, de este proceso y de esta sociedad, digamos, como viéndola más como con ojos de extranjero,
es la importancia que le ponen al resultado y no al proceso, ¿no? Entonces, es como barramos bajo la alfombra y salgamos con un buen texto, ¿sí? Y por diseño no podía salir un buen texto de ahí. Lo que había que hacer ahí, digamos, era cuidar la legitimidad, reconstituir un poco la legitimidad, ¿sí? Y tratar, digamos, de a poco ir metabolizando el quiebre social, el conflicto social, de forma que permitiera, digamos, seguir construyendo sobre esa base, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es una buena salida en el momento en que se gesta, pero por otro lado creo que por diseño se puso muchas fichas a la convención, se puso mucho énfasis en el texto y no en el proceso político y social, ¿sí? Dentro de la convención y fuera de la convención, ¿no? Y creo que ahí hay esta compulsión muy chilena de sublimar los conflictos, ¿no? O sea, cuando uno tiene conflictos los tiene que procesar, los tiene que trabajar, lleva tiempo, ¿sí? No es una cuestión que a mí muchas veces me pasa cuando presento diagnósticos, digamos, como los que hemos compartido con Katia, me dicen, bueno, ¿cuál es la solución? No sé cuál es la solución. La solución hay que construirla, ¿sí? Pero tenemos una sociedad y una élite, ¿sí? Porque estos son élites, ¿sí? Que está presa de la solucionática, ¿no? Y que está presa de, por favor, dame la receta para solucionar esto, ¿no? Y ojalá funcione rápido y sin mucho lío y sin meter mucha gente, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera el proceso que hemos vivido refleja un poco eso, ¿no? Y refleja la incapacidad de tramitar diferencias, ¿sí? Y de procesar conflictos de forma constructiva, sin que eso termine siendo saldado por una disputa electoral que significa muy poco al final, ¿no? Porque las dos opciones son opciones de alguna manera desgastadas y que en términos como de construcción colectiva generan muy poco. A propósito de que tenemos que continuar como país en 5, tú lo decías hace poco en una entrevista, y vamos a tener que reconstruir acuerdos en ambos escenarios. Hay una cuestión que se ha repetido bastante y me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes, es sobre la polarización. La polarización como uno de los problemas que estamos enfrentando. El plebiscito es binario, el plebiscito es blanco-negro, y en eso sin duda que hay una tensión. Pero la pregunta es, ¿ustedes ven polarización? ¿La polarización es a nivel de élite? ¿O está también ocurriendo una cuestión entre ciudadanía y política? ¿Cómo? Digo, creo que me parece importante la pregunta para luego preguntarse cómo avanzar a partir del 5. Bueno, en mi opinión, lo que yo veo, ¿no? Uno de los diagnósticos que, por los trabajos que he estado haciendo, trabajo hace 20 años sobre estas temáticas, entonces es una cosa de largo plazo. Yo creo que es muy importante seguir insistiendo que estos procesos son de larga data. Estamos en un camino. A veces la política, y eso porque ha sido una característica de la lectura de la política, se da más poder del que tiene y piensa que los actores políticos van a poder cambiar la sociedad y que los hechos políticos cambian la sociedad. Y en mi experiencia y en lo que yo veo, la verdad es que no cambian la sociedad. O sea, no tienen la potencia hoy, porque estamos en otro momento probablemente histórico, de cambiar la sociedad. O sea, los procesos sociales continúan. Ahora, se pueden enganchar con algunas aristas de esos procesos sociales. Y en este sentido, estos procesos sociales, una de las cosas que he estado discutiendo hace ya bastante tiempo, la verdad es que la primera vez que escribimos sobre eso era en los años 2010, 2012, es que es una sociedad muy irritada, con relaciones sociales muy irritadas, muy friccionadas, a muchos niveles, porque las reglas, los principios, lo que sabíamos de cómo relacionarnos unos con otros comenzó a entrar en cuestión, porque teníamos formas muy verticalistas, ¿no?
de relacionarnos, seguimos teniendo, muchas veces muy verticalistas y en ese sentido como de mucho uso de la fuerza, muy como despreciativas de unos con otros, etc. Y todo eso, o muy autoritario, todo eso comenzó a entrar en tensión, sin que nuevas cosas hayan aparecido. Entonces hay mucha, mucha tensión. Y a mí lo que me parece es que luego, eso está ocurriendo en la sociedad, luego hay una capa que es chiquita, la verdad, en relación con la población, y eso lo han mostrado estudios, por ejemplo, como el SOC del COES y otros lados, que es una capa muy, y otros trabajos también ustedes, en lo que ustedes hacen, Juan Pablo, muy pequeña, que es muy altamente movilizada, politizada, altamente movilizada, etcétera. La superficie. Que es un grupo que no quiere decir que la sociedad no tenga posiciones políticas, pero es como la más altamente politizada. Y entonces, si tú aquí produces un discurso que es un discurso muy binario, de confrontación, conflictivo, va a enganchar con la irritación de abajo. Pero la irritación va a durar lo que dura el enganche emocional que tenga con eso y después puede ir hacia otro lugar. Entonces, el problema es cuánta la responsabilidad de ese grupo altamente politizado en propiciar ciertas tendencias, que son tendencias que están ocurriendo en el mundo social y que luego van a revertir, porque tú puedes jugar a utilizar eso políticamente hoy, ¿no? Yo movilizo esa irritación, yo la tomo, la emocionalizo y la produzco de esta manera. Pero una vez que la has movilizado, no sabes hacia dónde va, ¿no? Y por eso es que no hay lunas de miel y por eso es que las popularidades duran lo que duran, ¿no? Entonces, eso cristaliza la noche de la elección, ¿sí? Y uno gana la elección y pierde el poder. Claro. Porque lo único cristalizado, lo único que te genera agregación es el fenómeno electoral. Pero después es una medusa, digamos, una cuestión que se... O sea, tienes el cargo, tienes la autoridad, pero no tienes el liderazgo ni el poder para poder efectivamente movilizar. Y tienes la demanda que movilizaste al mismo tiempo. A mí me gustaría, digamos, solo como desde el lado más de ciencia política, complementar lo que dice Katia, estoy súper de acuerdo. Esto funciona, digamos, yo creo que lo que tenemos es como polarización a distintos niveles en el tiempo, y de nuevo es un proceso súper largo, pero que nunca está sincronizada entre la sociedad y el sistema político, ¿no? Entonces, en los 90, principios de los 2000, lo que hay es un sistema político muy poco polarizado, con un consenso técnico muy fuerte, muy cerrado sobre sí mismo, y una sociedad que empieza a pesar del crecimiento, a pesar de la modernización, empieza a movilizarse fuera del sistema, ¿sí? Entonces, ahí tenemos las primeras movilizaciones en las calles. La gente no vota, los jóvenes no votan, pero se movilizan, ¿sí? Ante eso y ante una caída de la participación electoral que empieza a preocuparlos por el tema de legitimidad, el sistema político decide abrirse, ¿no? Y hace una reforma electoral, ¿sí? Que le abre juego a nuevos actores, ¿sí? Algunos de los actores que protestaban empiezan a organizarse políticamente, ¿sí? Y los actores del sistema tradicional, y esto pasa, digamos, a nivel internacional en un buen número de países, cuando el sistema de partidos tradicional es desafiado por nuevos, por nuevos movimientos, por nuevos partidos, se polariza, ¿sí? Entonces se polariza arriba, digamos, donde no estaba polarizado, pero deja de sintonizar con las demandas, extrema y sobreinterpreta las demandas de una sociedad que está menos polarizada y está menos interesada en la política y su vida pasa mucho menos por la política que la de los líderes políticos que hoy vemos pelear arriba, ¿sí? Y el submundo, digamos, esta capita fina de la que hablaba Katia, es básicamente el proxy para eso, es Twitter, ¿sí? Y de Twitter el problema es que los medios sacan la pauta, los políticos arman su estrategia electoral y por eso tienen la importancia que tienen y por eso tenemos esta visión de que hay una política muy polarizada, cuando en realidad esa política polarizada, que en general ha terminado siendo, digamos, muchas veces el escándalo cotidiano, peleas entre distintos liderazgos,
a la gente le hace sentir, y eso pasó, y nosotros lo vimos en torno al proceso constituyente. Cuando iban midiendo las emociones. Exacto. Desde plataforma Telar. Y la gente, digamos, que al principio veía a la constituyente, digamos, como un nuevo sistema político que tal vez hiciera las cosas diferentes, ¿no? Cuando ustedes recién fueron electos, le preguntamos a la gente, bueno, mándele un WhatsApp a su constituyente. La gran cantidad de respuestas que recibimos empezaban siempre con el fraseo que no, que no, que no, que no. Que no haga, que no robe, que no se olvide de nosotros, que no se meta ahí arriba y no vuelva nunca más. Que no se transformen en políticos tradicionales. Que no se transformen en político tradicional. ¿Sí? Y al cabo del proceso, yo te diría en el verano, ¿sí?, empezamos a escuchar, básicamente están discutiendo de cosas que no son las que nosotros nos interesan, los elegimos por otra cuestión, se olvidaron de los problemas y de las razones por las cuales los elegimos. Lo que a mí me interesa decir respecto a polarización, que creo que es importante y hay que tenerlo en cuenta, pensando en el 5, ¿sí?, en el lunes o en la noche del domingo. A mí me parece que lo que ha pasado en estos últimos 2-3 años, ¿sí?, es que se ha fortalecido un sector de político que sí tiene una visión radical y yo diría digamos que podría generar riesgos respecto a recesión autoritaria en el caso de Chile. Y que tiene, digamos, un entronque con, hablando de lo internacional, fenómenos que hemos visto a nivel internacional, ¿sí? Y creo que eso le pone un desafío importante a la centroderecha, a la derecha, ¿sí?, respecto a la decisión de qué hacer con ese sector que está a la derecha de la UDI, ¿sí? Yo creo que no hay un problema de polarización tan grande si uno toma el sistema político tradicional, el gobierno actual, hasta la UDI, ¿sí? Pero creo que hay riesgos en términos de la integridad del proceso democrático si siguen creciendo sectores que están radicalizando las posiciones y que están jugando por fuera de la institucionalidad. Ahora, ese riesgo autoritario que tú lo ves en la posibilidad de una ultraderecha, como ocurrió en otros países del mundo, hacia la izquierda, ¿cómo ves ese fenómeno? ¿Han habido también grupos que se han radicalizado? ¿Qué amenazas ves tú en ese otro eje? Yo creo que esos grupos son mucho menos relevantes hoy, ¿no? En parte porque Apruebo Dignidad ha logrado contenerlos, porque Apruebo Dignidad ha tenido que enfrentar el desafío de gobernar, y porque lo ha hecho, digamos, con muchísimas pifias, ¿sí?, en este tiempo, pero yo creo que asumiendo su responsabilidad institucional y asumiendo un rol democrático, ¿no? Y me da la impresión, digamos, de que los sectores más de izquierda identitaria, ¿sí?, y más radical tienen hoy menos recursos, digamos, para crecer electoralmente y menos habilidades también para crecer electoralmente en un contexto como el actual. Y creo que, además, digamos, por la situación del país, ¿no?, una crisis de seguridad relativamente significativa, una crisis económica que genera descontento hacia el sector que está gobernando, las chances de la ultra vienen mucho más por la ultraderecha que por la ultraizquierda. Okay. De cualquier modo, solamente para agregar, creo que siempre, porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan Pablo, solo que efectivamente el riesgo es cómo se estructura el debate, ¿no? Y el debate está poniendo los focos como hacia el costado, iluminando las dos extremos todo el tiempo y haciendo uso de eso. Con lo cual queda apretada como formulaciones mucho más como democráticas, institucionales, que están en juego, y entonces construyen, de los dos lados me parece, se construyen formas muy compactas, homogéneas, de un lado y del otro. Es decir, todo desde la centro derecha por allá, se hace equivaler
a la derecha más radical, toda la centroizquierda para allá se hace equivaler con la izquierda más radical. Y esa cosa de poner los focos discursivamente en el debate es problemático, porque en realidad ni siquiera son los más, o sea, ni son las mayorías, ni etcétera, pero todo el mundo se queda comprimido en el medio y lo que se le entrega finalmente a la población es una visión en donde tienes que colocarte en algún lado de estos dos extremos, que yo creo que es extremadamente complicada por esta dimensión de irritación que yo quisiera mencionar, y porque efectivamente las demandas de la población no han cambiado, o sea que las perspectivas o las vivencias de la población no han cambiado de esa manera, porque todavía no hemos hecho nada para que nada suficientemente concreto hasta el momento. Tenemos que avanzar. Tú has dicho que no estamos mejor que el 2019. No, por supuesto que no. Estamos peor que el 2019. Entonces, hay más problemas económicos en las casas, hay más el sentimiento, o sea, continúa el sentimiento de sentirse abusados, continúa el sentimiento de inseguridad. Educación, listas de espera en salud. Exactamente, la educación, eso. ¿Sí? Entonces, seguimos en el mismo lugar y sigue habiendo entonces un sentimiento de que hay unos grupos, unas clases, que son clases que siguen abusando de otras clases, porque en realidad no tenemos un cambio en nuestras experiencias ordinarias. Y mientras que esas experiencias ordinarias no cambien, no va a cambiar la imagen de la sociedad. La imagen de la sociedad no va a cambiar por lo que diga la Constitución, ni lo que digan los políticos, ni por los discursos. Va a cambiar cuando las experiencias de las personas comiencen a transformarse. Y la confianza no es un efecto, es un efecto de esas experiencias. ¿Y qué hemos hecho hasta ahora? O sea, todavía... Y que hay que... yo creo que la confianza, además, hay que volver a ganarla, digamos. Eso es mucho más difícil que te tengan confianza la primera vez, ¿no? Claro. O sea, hay que deconstruir la desconfianza para empezar a sostener una relación un poquito más virtuosa. Yo lo único que me gustaría agregar a lo que decía Katia, esta idea como de que hacemos el foco en los extremos. Por eso es importante que, y no es suficiente, pero es muy relevante, que a nivel de la política haya un pacto transversal que le ponga cortafuegos a los extremos. ¿Sí? Y ese pacto transversal que le tiene que poner cortafuegos a los extremos también puede sostener pactos de política pública sectorial. Es decir, bueno, en educación tenemos un problema tan grande que hay ciertas cosas sobre las cuales no vamos a discutir, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a implementar. ¿Sí? En salud, lo mismo, ¿no? Porque si no, se hunden todos y están al borde del... Bueno, es el país, ¿no? No solamente la clase política, porque bueno, el estilo de la clase política nos daría mucha pena, pero nos da más pena que sea como el país en general puesto en una tensión que yo creo que es innecesaria. O sea, que son grados de tensionamiento del país que son bastante innecesarios. Pero además de esta cuestión de generar políticas de Estado, que eso yo creo que ha sido un al debe de la política chilena. Nosotros no tenemos políticas de Estado, no tenemos políticas, tenemos 40 años sin políticas de Estado, y eso es un tema, porque bueno, había una continuidad y luego cuando vino la alternancia no entramos con la idea que teníamos que tener algunos acuerdos de política de Estado. Y ese es un problema, cada 5 años tú no puedes refundar las políticas, tú cada 5 años tú no puedes cambiar el Estado es una cosa pesada, dura. Katia, ¿hoy no se puede legislar? Claro. Hoy, el pasado gobierno hay un bloqueo estructural y el anterior, ¿sí? Son el presidente y la presidenta anunciaban que mandaban el proyecto y ese era el hecho político porque el proyecto nunca pasaba en el Parlamento. Por supuesto, que es ese punto que por eso existía esta cosa de que no podemos pensar que todo es sobre ganar y no todo vale para ganar. Es como hay algo de la dimensión ética en todo esto que también está en juego y no es menor. Y eso tiene que ver con eso. Yo creo no todo es para ganar. Y déjame decir una cosa y quiero volver a algo que había dicho Juan Pablo y que realmente hay que abandonar la idea de que todo se puede hacer en un día, como tú decías. Y la tercera cosa es, las cosas no pueden ser cosméticas, ¿no? Hemos tenido una lógica, no solamente hay que hacer acuerdos, hay que cambiar las lógicas. Uno no puede hacer que la educación pague porque hay que tener algunos números que hay que cumplir para parecer de primer mundo, mientras que uno sabe lo que está pasando en las salas de clase y en esas salas de clase no están
aconteciendo procesos de aprendizaje que son lo único que es importante, porque es ahí donde es lo esencial de lo que son la formación, no solamente procesos de aprendizaje en términos de contenidos, sino de procesos de aprendizajes cívicos, de civismo, en el sentido más grande del civismo, ¿no? De sí. Vínculo con los otros. Entonces, yo y no hay nada más explosivo que instrumentalizar a la gente, ¿no? Y la gente sabe, digamos, que muchos de esos indicadores son papeles pintados y que no tienen relación con lo que pasa en sus vidas, con lo que le pasa a sus hijos. O sea, yo creo que cuando uno habla con sectores medios, sectores populares, la obsesión son los hijos, ¿sí? Es salvar a los hijos, ¿sí? Estamos hablando de eso, ¿sí? Y ahí la política, digamos, está muy cuestionada. Por eso que me gustaría hacer como un pequeño resumen, porque tengo la impresión de que ustedes han ido esbozando un diagnóstico que creo que es importante que especialmente la política escuche con atención el día 5. Primero, es menos fuerte de lo que se cree. O sea, sus capacidades para poder conducir y liderar son más frágiles que la autopercepción que tiene. Lo segundo, Perdón, y eso ahora lo sabe todo el sistema, ¿no? Porque gobernaron los que faltaban gobernar, están en el gobierno, ¿sí? Esa impotencia es de todos. Exacto, es transversal, alcanza incluso a los que acaban de lograr estar conduciendo el Ejecutivo. Lo que obliga a nuevas alianzas y a considerar que quien lo hace ya no es solamente la clase política, sino que tiene que encontrar maneras de... Exacto, o sea, a partir del 5 la política va a necesitar más diálogo, más abierto, con más actores. Vamos para allá. Lo segundo, se le puso demasiada ficha al proceso constituyente. Aquí vamos a tener que incluir otros temas, otros acuerdos, otros pactos que... Y sacarle presión a la constituyente nueva o a la implementación de la nueva constitución. Tú has hablado, de hecho, en este contexto, de avanzar a un gran acuerdo nacional. ¿En qué estás pensando? ¿Cómo podríamos bajarlo? ¿Cómo podríamos dar algunas pistas pensando a lo que...? Yo creo que lo primero, un gran acuerdo nacional, es un poco lo que estaba tratando cuando te interrumpí, perdón. No pasa nada. es una conversación. No, pero hay que guardar la amabilidad. Respeto a la autoridad. No. Hablando de los trabajos de Katia. No, esto es horizontalidad, por favor. Ahora yo estoy en la amabilidad del civismo. No, yo creo que una primera cosa es eso, que tenemos que redefinir quiénes entran en esa conversación, ¿no es cierto?, para hacer un acuerdo nacional. Y entonces, yo creo que efectivamente ahí tienen que entrar gremios, sindicatos... La academia. La academia. Sociedad civil. La sociedad civil. O sea, tiene que ser pensado de una manera que es una manera distinta como lo hemos pensado. Esa discusión tiene que ser más amplia. ¿Puedo ahí? ¿Sí? Solo una nota al pie. No podemos ser nosotros, ¿sí? Y acá el desafío es organizar a los que no están organizados, ¿no? Y llegar a los nosotros que no son los de siempre, los académicos, la élite, los que estamos estado, acá. Esto no los se que conversa han estado acá. Hasta ahora en la conversación, o sea, es insuficiente. No solo es insuficiente, tal vez sea contraproducente, ¿sí? El problema fundamental tampoco es la CUT, por ejemplo, solo la CUT, ¿sí? La CUT tiene que estar, obviamente, y otros sindicatos y otras gremiales sindicales tienen que estar. Pero hay que ir a buscar a los que se te cayeron, ¿sí? Y hay que ver cómo los incorporas. Perdón. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero eso significa un esfuerzo muy grande de ver cómo se organizan y encontrar una imaginación organizativa. Porque la palabra participación también es una palabra que tenemos que volver a pensarla. Porque la participación en realidad es muy baja en esos sectores por formas de organización que tenemos que encontrar. Y lo fue en la convención. La convención tenía toda esta lógica participativa y sabemos, digamos, quiénes participaron y son más o menos los mismos que participan de todo este tipo de procesos que terminan siendo un grupo bastante pequeño. Entonces yo creo que, bueno, eso, como varios, son muchos actores y efectivamente son diferentes, pero yo no sacaría a los académicos, no sacaría a los políticos. Creo que una lógica agregativa es importante, porque yo creo que es importante abrir diálogos que empiecen a hacer la práctica del conflicto en el país. Una práctica
de debates sí. donde el conflicto esté presente, pero que podamos resolverlo de otra manera. O sea, esa yo creo que es importante y eso significa una multiplicidad. Y eso significa hacer un diagnóstico de cuáles son algunos puntos, ¿no? Prioritarios. Prioritarios, y sobre esos prioritarios yo creo que tendría que haber acuerdos para generar políticas de Estado de largo plazo. Y un pequeño programa de emergencia, que creo que es un programa de emergencia que debe cumplir, que debe incluir, me parece, algo que parece tan etéreo como el lazo social. Es decir, que tiene que incluir en la reflexión no solamente cuántas escuelas, cómo mejoramos, o sea, estas cuestiones más como concretas, sino una reflexión, perdón, dale, de cómo se están ordenando el lazo social y cómo intervenir para producir nuevas formas de convivencia, de participar. Deliberativa, reflexiva, no solo técnica. No solo técnica, y hay una discusión que es más ética, es una discusión que es mucho más sobre relaciones interpersonales, sobre cómo organizamos, hacemos cosas para que la vida de las personas tenga otros horizontes. Cosa chiquita, más espacios públicos, más verde, más espacios como gratuitos de diversión, no sé, son cosas concretas que te arma lo común, El problema de lo común me parece esencial en lo que sigue. Una dimensión que yo creo que ni la política ni en general quienes estamos en esta discusión muchas veces se toma en cuenta, pero es esencial. Tú tienes que tener una sociedad. Si todo esto se trata de la sociedad, en el fondo, la política, la academia, en realidad, ¿quién es el centro de todo eso? Es la sociedad. Y en ese sentido, Chile tiene, no tiene bienes públicos donde se encuentren los diferentes, ¿no? Entonces, por lo mismo no hay lazo social, por lo mismo no hay posibilidad de romper las burbujas en las que vive cada uno. Y la segregación en por eso no podemos vivir juntos. No es porque no tengamos una constitución que sea la casa de todos. Es porque es imposible armar una constitución que sea la casa de todos si no nos conocemos, si no interactuamos, si no compartimos riesgos, si no compartimos beneficios, ¿no? Entonces, la reconstitución del lazo social pasa en parte porque nuestra suerte esté atada a la de otros y nuestra capacidad de acceder a bienestar no dependa únicamente de nuestra capacidad de cuidarnos y cuidar a nuestra familia individualmente. Y sin eso, ¿sí? No hay lazo social, no hay forma de constituirlo, la política no puede hacer nada en un contexto como ese. Yo me gustaría volver, digamos, en función de lo que planteaba Katia, a algo que dije al pasar. A mí me parece que hoy, en términos como de dinámica organizacional de lo que hay que hacer, creo que es importante, creo que es inevitable, no sé si yo empezaría por ahí en otro contexto, pero en un contexto como el actual, creo que es inevitable empezar por lo local, de abajo hacia arriba, más que esto no se arma desde arriba, ¿sí? Y en ese sentido, por ejemplo, digamos, tenemos a los gobiernos regionales y a los gobernadores regionales todavía como una figura con pocas competencias, medio interdictos, mucho cargo, ¿sí? Poco atribución. Veamos, digamos, si pueden armar pactos sociales regionales. Son políticamente transversales, están, digamos, se relaciona cada uno con alcaldes y alcaldesas de distintas corrientes y de distintos lugares. Tal vez sea una forma, digamos, de empezar a pensar algo de esta manera, ¿sí? Pero de nuevo, esto no es mágico, va a llevar mucho tiempo, porque lo que hay que hacer es reconstituir una sociedad que no existe, que se quebró y que es no es más que el conjunto de individualidades. Muy atomizado, sí. Hay una genuina preocupación en ICARE. De hecho, este espacio es para abrir la cancha. El nombre Pacto Social no es un accidente. Es porque hay conciencia de que, por así decirlo, la política que tradicionalmente se ponía de acuerdo y nos decía hacia dónde avanzar, hoy día requiere de mucha más colaboración. Yo creo que esa es la palabra que cuando estoy yo escuchando diagnósticos dentro del mundo empresarial es, oye, tenemos que entrar a la cancha. Pero también surge una preocupación, que es cómo evitamos que de nuevo la élite sea la que termine haciendo los acuerdos y las personas,
los ciudadanos, ellos hablan de los trabajadores, puedan ser parte de este proceso. Y me gustaría ver si ustedes pueden algo, yo creo que dentro de la idea de lo regional, territorial, local, hay una clave que yo creo que es muy atractiva, muy, que además hace mucho sentido probablemente por la diversidad que tiene Chile geográficamente, ¿cierto? Pero me gustaría ver cómo ven ustedes la búsqueda de puentes para que esto se salga de la élite y podamos conectar más de en muchas otras canchas. O sea, lo que yo pienso, o sea, yo soy menos crítica en esta cuestión de la élite, me doy cuenta, porque yo pienso que lo que hay que hacer es abrir la cancha y sumar actores, pero no hay que sacar actores, hay que solamente sumar actores. Yo no dije que había que sacar actores. No, lo dije más por lo que... Pues, sí. Yo creo que hay que perder un poquito de protagonismo. O sea, exacto. Sí, yo iba a ese punto. Sí. Yo lo que creo es que hay que sumar actores, pero que... Y que es algo que creo profundamente que no vamos a llegar muy lejos a menos que haya una verdadera conciencia de que lo que tenemos en adelante, todos los actores, los empresarios, todos los actores, todo, es un camino de renuncias y de pérdidas, porque cambiar el mundo, modificar la sociedad en la que estamos, va a implicar pérdidas y renuncias para todos, para que haya una redistribución de algo que sea una concentración de poder y oportunidades y de recursos y de riquezas. Es así. Esto no es ideológico, es como mirar básicamente la evidencia. Y si queremos recuperar, yo creo que la primera cuestión tiene que ver que uno tiene que cambiar a esta idea de que en adelante tenemos un camino de renuncias y pérdidas, la primera cuestión, porque por la situación mundial, por el contexto en el que nos encontramos y por los desafíos que tenemos delante. Y la segunda cuestión es enfrentarlo, todo lo que se nos viene solamente es posible si nosotros logramos que las personas adhieran, que lo hagan, que haya adhesión a las decisiones que se toman o a los caminos que se toman. Por eso se necesitan grandes conversaciones. Cuando tú dices, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, hay que inventarlo. Yo voy a tomar lo que él dijo. No sé cuál es la solución. No, porque son técnicas. O sea, yo sé hacia dónde. Tenemos que construir un horizonte. Cuando uno dice, no han habido políticas de Estado. Cuando uno dice, hemos estado jugando a lo electoral unos contra otros, uno está diciendo, no tenemos un horizonte, así que no sabemos a dónde vamos. Y no hay nada peor que no tener un horizonte. O sea, no tener, ¿no? O sea, como dicen por ahí que el primer signo de que una pareja va a terminar es cuando no se puede ni siquiera conversar qué van a hacer las próximas vacaciones. Es como definitivo que van a terminar. No hay horizonte ahí. Sí, no hay horizonte. Bueno, más o menos, hay que inventar así como qué hay ahí y que yo creo que es esencial. Y tenemos muchas cosas que resolver. Solamente quiero decir una cosa, que las maneras en que lo hemos estado haciendo no funcionan, más de lo mismo no funciona. Cuando uno va a abordar, por ejemplo, la cuestión de educación, que hoy día no lo hemos tocado, o sea, más de lo mismo no funciona. No funciona, tenemos que hacerlo de otra manera. No, solo, digamos, pensando en el sector empresarial, me acordé, digamos, de una conversa que tuve hace un par de meses con un directorio. Y la... El problema fundamental, yo creo que la apuesta fundamental es hay que construir relaciones donde no las hay, ¿no? Y hay que apostar mucho y perder mucho tiempo, que no es perder tiempo en realidad, digamos, pero hay que ponerse en la cabeza de construir una relación mucho más sana con el otro, con las comunidades, con los clientes y con los trabajadores. Y me acordaba de esta conversación porque en esa instancia me decían, bueno, nosotros... la gerencia y el directorio, una vez al año, bajamos a almorzar con los trabajadores, ¿no? Y a ellos les gusta, la pasan, conversamos. ¿Y por qué no todos los días? ¿Por qué tiene que ser una vez al año? ¿Por qué no tener una relación en lugar de... tener un encuentro. Tener un encuentro, ¿sí? Donde básicamente es imposible, digamos, construir confianza, donde lo que hay es una visión instrumental de un lado y otro del otro, ¿no?
Entonces yo creo que la apuesta tiene que ser esa, tiene que ser decididamente, ¿sí? Cómo construimos relaciones sociales que nos permitan de a poco, ¿sí? Ir sentando las bases para lo que tenemos que hacer juntos, que es sobrevivir. No pasa por otra cosa. No, solamente quería agregar a eso, efectivamente, hablando mucho más ya sobre la cuestión más empresarial del trabajo, porque nosotros en NUMAP, ahora se llama NUMAP, el NUMAP que es el centro que con mis colegas estudiamos sobre las cuestiones de autoridad y asimetría de poder, una cosa que es muy interesante, los trabajos han mostrado que yo creo que la cuestión de la productividad, de el avance del país tomando esta dimensión, no se va a resolver tan fácil, porque la verdad es que en una investigación que hicimos, la mayor parte de los sueños de las personas no solo eran ser sur, sino ser independientes. O sea, sobre todo no querían tener un jefe nunca en la vida, que es muy fuerte. Cuando alguien te dice que lo que es su sueño más importante es no tener un jefe en la vida, sabiendo cuánto cuesta ser un independiente, el grado de fragilidad, el grado de incertidumbre, y que la gente piense que, o las personas piensen, que ese riesgo vale la pena. Que ese riesgo vale la pena. Versus tener un jefe. Es que, claro, es algo que es brutal que estaba ocurriendo de esa manera. ¿Eso quiere decir que desmerece el jefe? No. Acabamos de publicar una encuesta sobre autoridad que yo, la verdad, que les recomiendo que la miren, no porque la hayamos hecho nosotros. Yo también la recomiendo y no la hice. Así que... ¿Dónde se puede encontrar? En la página web de NUMAP, numaap.cl, está ahí la encuesta. Y yo les recomiendo que las miren porque es una encuesta que tiene realmente uno... O sea, se preocupa muchísimo con estos resultados y al mismo tiempo hay espacios de como esperanza, sí. Muchos espacios de esperanza. Por ejemplo, los jefes son considerados algo esencial para el mundo del trabajo, en el mundo del trabajo. Entonces, es de nuevo, ¿es que acaso uno quiere acabar con los políticos? Capaz que así aparece en términos generales, pero cuando uno también esa encuesta va a preguntar por quiénes serían alguien que uno reconoce que debería tener autoridad, la gente reconoce a los políticos. Después a su familia, sí, pero primero a los políticos. Pero entonces hay lugar, los lugares, yo diría, los lugares no están destruidos, pero los roles, exactamente, y la asignación de los roles y el reconocimiento de que la importancia que tienen esos roles, pero como están siendo ejercidos, es problemático. Lo que está produciendo entonces esta retracción hacia otros lados o los sueños de que en realidad, aunque no tenga plata, yo lo único que quiero es no tener un jefe, que te dice muchísimo de lo que está pasando. Y entonces hay que entrar, y que hay que entrar de una manera mucho menos a pensar eso, pero sí me parece que de una manera menos así como que nos viene del exterior, que es así como... liderazgo, o sea, no, yo no estoy diciendo que no haya que tener liderazgo, pero que estas cosas así como de lo que... No, es mucho más profundo, porque la empresa está incrustada en la sociedad, cruzada por las mismas corrientes que atraviesan la sociedad. Entonces tú no puedes hacer un lindo modelo de liderazgo en una empresa que está cruzada por todas estas imaginarios, convicciones, experiencias, etcétera, etcétera, que atraviesan la sociedad. Entonces yo creo que ahí, por eso decía, hay que mirarlo de otra manera. Eso no es solamente una cuestión de identificarlo. Hay que comenzar a mirar que la empresa no solo participa, apoya, está incrustada en el mundo social y que, bueno... lo que nos viene requiere adhesión y por lo tanto esas cosas hay que mirarlas igual como hay que pensar de que lo que viene, si queremos salir bien y tener un país más justo, más digno, más vivible y sobre todo un país posible, tenemos que tener un pensamiento de renuncias y pérdidas. Oye, el tiempo se nos está yendo volando. A propósito de eso, si bien en los últimos meses lo que reina es más bien la desesperanza, las noticias negativas, la crítica, etcétera. Hay un caso que yo creo que es interesante que observemos y rescatemos. Y tal vez hay alguna señal también a propósito de ir buscando fórmulas para adelante. Y es lo que ocurrió con el proyecto de las 40 horas. Ahí donde la ministra del Trabajo, ¿cierto?, del PC, logró sentar por semanas, de manera reservada, a trabajadores, a organizaciones distintas, con... los principales gremios empresariales,
y lograron generar un espacio de confianza y lograron diseñar una ruta común. Y cuando fue presentado esto, algo que no estábamos acostumbrados, y para ser justo, menos con este gobierno, ¿cierto? Que abrió la cancha y permitió un acuerdo que me imagino la gran cantidad de chilenos, la mayoría de los chilenos, y para qué decir, los trabajadores dijeron, bien, esto es posible ponerse de acuerdo. ¿Ah? Tal vez ahí hay una experiencia que se pueda mirar, se pueda replicar. Pero lo dejo solo ahí como un caso. ¿Eh? Oye, pero quiero pedirle una reflexión final, de cierre. El país está, insisto, como en un momento bien histórico. Yo creo que están todos, se van a ir, digamos, a sus casas con tensión, con mucha expectativa, pero el país sigue adelante. Yo creo que han habido muchas cosas valiosas en la conversación de hoy y me encantaría que ustedes pudieran cerrar libremente con alguna idea. Sí. Juan Pablo, Katia. Si puedo decir solo una cosita antes de lo que acabas de decir de las 40 horas, que es una cosa que yo realmente celebro, que es un buen ejemplo de cómo la empresa, el mundo del trabajo está incrustado e incrusta. Cuando nosotros hemos hecho la investigación sobre autoridad parental, todas las personas, muchas personas declaran que lo más importante para mantener la autoridad con los hijos es la presencia y el tiempo. Y eso te habla de que en realidad mientras más horas tienes, tienes la posibilidad de estar más presente y preservar tu autoridad. Y eso es esencial en un mundo, solamente para ver la interconexión de estas cosas y tratar de dejar de mirar las cosas sectorialmente, en un mundo en que por lo menos, y sobre todo en los sectores populares, la cuestión de la crianza de los niños y el mantenimiento y la disciplina, crianza de los niños, etcétera, es muy problemático. En esa misma encuesta, uno encuentra que el 67% de personas piensa que los padres y las madres hoy tienen no saben muy bien cómo criar a sus hijos. El 67% de la población piensa que los padres y las madres no saben muy bien cómo criar a los hijos. Entonces, y que eso obviamente tiene que ver con el asset de autoridad, la autoridad que puedas tener para poder producir eso, etc. Entonces tenemos que poder pensar las cosas menos sectorialmente. Eso yo quería agregar porque me parece como esencial en la cuestión de las miradas, de cómo todo está enganchado uno con otro y cuando uno toma una medida en un lado y eso sirve. El impacto es muy profundo. Es muy profundo. Es sí, muy profundo. No, yo estoy sumamente de acuerdo que en general los problemas, o sea, hablábamos de la falta de políticas de Estado, ¿no? A mí me sorprende muchas veces que eso baja a proyectos de ley sectoriales, ¿no? Y me da la impresión de que acá lo que hace falta es negociar y negociar, consensuar, es negociar, ¿sí? No todo es buena onda. No, y si es buena onda no te sirve. Sí, o sea, porque lo que hay que hacer es generar adhesión y esa adhesión tiene que ver con negociar y negociar intereses. No estamos discutiendo en Chile modelo de desarrollo, ¿sí? ¿Cómo va a crecer Chile? ¿Qué tipo de trabajadores y de recursos humanos necesitamos? ¿Qué tipo de innovación necesitamos? ¿Qué tipo de encadenamiento entre la academia, el saber técnico, la innovación? El sector productivo. ¿Cómo vamos a hacer con el tema de la sustentabilidad? ¿Sí? ¿Y cómo vamos a hacer para extraer riqueza de sectores donde hay población que está siendo afectada por esa actividad extractiva? ¿Cómo se va a redistribuir ese crecimiento económico? ¿Con qué pautas? ¿Con qué prioridades? No tenemos idea. ¿Sí? Y estamos discutiendo reformitas parciales y puntuales, ¿sí? Sin una hoja de ruta. Que teóricamente apuntan a solucionar problemas que tenemos, pero que si no ensamblamos en una idea de cuál es un desarrollo posible para Chile, ¿sí? No hay sociedad ni sistema político que se sostenga. A mí me parece muy bueno lo de las 40 horas, también lo del salario mínimo. Creo que tenemos, digamos, un liderazgo presidencial que es capaz de ambientar ese tipo de diálogos improbables, ¿sí? Y creo que
honestamente esta es la última oportunidad que tiene el sistema político y yo diría que el país en su conjunto de reconstituir un modus vivendi, ¿no? Se nos está yendo parte de la institucionalidad estatal, ¿sí? Estamos discutiendo una constitución, pero, por ejemplo, digamos, los bordes donde se aplica esa constitución en Chile hoy son mucho más limitados que los bordes que tenía hace 5, 6, 10 años, ¿no? Entonces, en los territorios, el ejemplo que das tú con los narcos. Exacto. Entonces, digamos, yo creo que estamos cerca del punto de no retorno, ¿sí? Y eso debería generar condiciones para que los actores sistémicos cooperen y empiecen a pensar en políticas de Estado más que en su interés para la próxima elección. Sí, eso. Y bueno, si hay algo general que decir, yo francamente, no sé, tengo la esperanza que la noche de mañana, o esperaría que la noche de mañana todos recordemos que seguimos el mismo país con niveles demasiado altos de concentración, que hay que de poder, etcétera, etcétera, que hay que modificarlo y que esa modificación verdaderamente requiere reconocer en adelante que somos un país plural, con muchas posiciones, y estructurar nuestros diálogos de manera plural. Creo que esta idea de una salida del plebiscito con un sí y un no es la cosa más rara que he visto en una sociedad en sociedades complejas. Necesitamos otras formas de abrir las decisiones políticas que van a venir adelante. Cuando queramos sumar, o sea, queremos hablar a la población, no podemos sumarla con estructuras que son tan binarias y que nos empobrecen de esta manera. Ojalá ese sea un aprendizaje de este camino, pero creo que tengo la impresión de que hay algo que después del 19 quedó más o menos claro para mucha gente, y es ese 78% que votó en el plebiscito de apruebo, es que tenemos que cambiar. Este no es un problema político, es un problema de la sociedad. Y bueno, ojalá consigamos hacerlo. Creo que está todo para que podamos hacerlo. Voy a tratar de ser optimista. Oye, muchas gracias por participar además en este primer capítulo de este programa que quiere de alguna manera colaborar en ese desafío, en abrir las conversaciones. Y la idea es que a partir de todos los próximos miércoles a las 8 de la noche tengamos más conversaciones, más amplias, más diversas, más plurales, de distintos saberes, para poder contribuir en lo que todos, creo, compartimos como diagnóstico y que es de mucha complejidad, mucha fragilidad, como dijo Juan Pablo. A todos ustedes los queremos dejar invitados para este miércoles 7 de septiembre, 20 horas, de nuevo, plataformas de ICARE y EMOL TV, para ver una conversación, esta vez sobre política. Nos van a acompañar la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovic, y el presidente de la Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya, para conversar sobre los desafíos que vienen después del plebiscito. Así que muchas gracias y hasta la próxima.